Hola, muy buenas. ¿Qué tal, familia? Aprovechar para hacer preguntas, que va sobre eso el directo. Que estaba preguntándome, digo, ¿para qué voy a contestar preguntas individuales? Si puedo hacer un directo y os las resuelvo en directo, ¿no? Y seguro puedo resolver muchas más por aquí que resolviendo una a una. O sea, que preguntadme lo que queráis, que voy a aprovechar el paseo con Odín para resolver todas vuestras preguntas que pueda y que sepa de responder. O sea, que lanzad las preguntas cuando queráis. Y espero que me oigáis bien. Confirmarme, se oye todo bien. ¿Qué opinas de la proteína vegetal? Pues perfecta, perfecta. Sí que es verdad que a lo mejor como posentreno es más lenta absorción que la de suero, pero es una proteína muy correcta. Si se enriquece con aminoácidos como leucina, que es donde suele ser deficiente, pues perfecto, y es una proteína muy, 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 muy válida, muy válida, y tiene un efecto saciante muy interesante y obviamente más sostenible que la proteína láctea, con lo cual, perfecto. Viene un coche. ¿Cómo puedo sanar el intestino permeable? Una dieta antiinflamatoria, que normalmente se suele recomendar para este tipo, baja en trigo, sobre todo, y en gluten y lactosa, ¿vale? Y algunos tipos de nutrientes puntuales, y glutamina para mejorar esa permeabilidad intestinal, sin duda. Creo que no me deja ninguna pregunta. Si no, dejarán en los cajones las preguntas, que será más fácil de verlas, ¿vale? Proteína de cáñamo, la cáñamo, proteína de cáñamo, salieron hace mucho tiempo, tiene un aminograma interesante, igual que el guisante, aunque prefiero el guisante porque es un poco más económico y son ricas en leucina también, el guisante, sobre todo de patente Pisane C9, que es la mejor tipo de proteína vegetal cuando se han hecho comparativas de todas las proteínas vegetales que existen, aunque cáñamo es interesante, ¿eh? Levadura de cerveza, recomendable para mejorar y aportar vitaminas B, que la dieta vegana son deficientes las vitaminas B, y la levadura de cerveza tiene gran cantidad de vitaminas B, sobre todo B9, B6 y B3. Creo que no me salta ninguna pregunta. Vale, exactamente, ¿qué es la avena hidrolizada? La avena hidrolizada es cuando se coge la avena, el cereal normal, el copo, y se tritura muy finito, aumentando su índice glucémico y su aporte de azúcares intrínsecos, del azúcar que lleva el propio cereal, no añadidos. Con lo cual es mejor una avena sin hidrolizar que hidrolizar, a menos que sea posentreno o que sea para un deportista. Pero si es para persona sedentaria, mejor avena sin hidrolizar. O bebés también se suele utilizar cereales hidrolizados, a la que estoy. Vale, perfecta. Me habéis puesto las preguntitas. Genial. Me poniendo por aquí. Vale. Vamos a leer. Mira, justamente de esta pregunta voy a hacer un vídeo, he preparado un vídeo y lo estoy subiendo a YouTube. Se puede dar debido a muchas cosas: tabaco, alcohol, exceso de sodio en la dieta, mala hidratación, falta de actividad física, genética, hay muchos factores que pueden influir. Tiene que ser bastante individualizado. ¿Qué tipo de limpieza hepática te interesa? Mejorar la metilación, la sulfatación, mejorar las dos cosas. Claro, habría que hacer una alimentación correcta, con poco residuo, sobre todo, y trabajar ahí en la fase, sobre todo, primera, fase 1 del hígado, con algunas ciertas plantas que potencian esa fase. Pero es complicadete decirte desde aquí sin analizar el caso. Depende, Gadou. En autoinmunes muy exacerbadas, en brotes de estas propias autoinmunes, pues a lo mejor sí que se tiene que retirar algunos tipos de alimento. Normalmente las legumbres no suelo retirarlas hasta el último paso, suelo retirar mucho antes, que tiene mucho más evidencia el lácteo y el gluten, que a veces las legumbres o los solanáceos o los tubérculos, ¿vale? Mi recomendación. Y las semillas, si las trituramos,
las inactivamos bien, yo no las suelo quitar casi nunca, porque tienen muchos beneficios. Omega 3, vitaminas, minerales, etc. Es el mejor, ni una pregunta, perdonadme. Proteína de avena. Proteína de avena tiene 12 gramos cada 100 y no es que sea la mejor calidad del mundo de proteína. Pero bueno, hay mejores. ¿Qué vitaminas recomiendas? Es bueno tomarlas. Yo soy partidario de sí que tomar algunas vitaminas puntuales, vitaminas y minerales, para reforzar el aporte que tenemos con la dieta. Pues con la dieta tenemos realmente no mucho aporte por la deficiencia, por el desgaste del suelo, del conreo, etcétera, agricultura. Entonces sí que suelo recomendar, depende de qué caso, sobre todo en deportistas, el aporte de vitaminas y minerales. A ver las preguntitas que me vais dejando por aquí. Vale, esto ya lo he contestado justamente en historias. Sí, sí que hay intención. Esto ya sabe Antel que esto y los sabores neutros van conmigo y sí que hay intención de hacerlo. Correcto. Caldo de huesos, sí. Caldo de huesos tiene gran cantidad de colágeno. También tiene glutamato, pero bueno, es propio del hueso. No es un glutamato que, bueno, puede ser dañino en dosis altas, pero no me preocuparía con otros beneficios que aporta. Y minerales y vitaminas, perfecto. Pérdida de pelo, suplementos y más alimentos. Suplementos, colágeno y vitaminas B, sobre todo, y vitamina A. Y para esto también os voy a... Creo que os tengo un vídeo, sí, os tengo un vídeo en YouTube sobre la caída del pelo y cómo se puede mejorar con vitaminas y minerales. Vale. No, es una calle... No tengas miedo, Bea, que voy por una calle que es la calle de abajo de donde vivo. O sea, aquí no hay peligro ninguno. Solo Codín me dé un... Vea un gato y salga detrás de él. Para hipertrofia, definir qué recomendarías: suplemento, proteína vegetal o suero. A ver, siempre va a ser más limpio una proteína de láctea, suero. ¿Por qué? Porque tiene menos azúcar, tiene menos grasa, tiene menos hidratos. Es más limpia, por así decirlo, las proteínas lácteas que las proteínas vegetales, que siempre van acompañadas de fibra, pero también van acompañadas de grasa y de hidratos de carbono. ¿Vale? Gato, ¿cuáles son los referentes que sigues de quienes sueles aprender? Pues realmente por redes sociales poca gente. En másters tengo algún referente, que es algún profesor compañero de algún máster, pero soy más bien autodidacta. Sí que tengo algún gran amigo como el doctor Antonio Hernández o Anten de FitMed Student, que son amigos de los que aprendo, y Miriam, que es mi pareja, y aprendo más con ella que con nadie más. Sinceramente, aprendo más con ella que con nadie más, por eso me gusta tanto. Entonces, referente realmente a seguir, no. Papers y discusiones, con lo que os digo, con Miriam, debatiendo cosas, que es donde se aprende más. Creo que no me salto ninguna pregunta, si no, déjame en los cuadraditos. Vale, voy a los cuadrados. Siempre que sea una intensidad baja, Adri Sánchez, creo que es Sánchez, no hay problema. No hay problema si lo haces... después de comer, descansas media horita o 45 minutos y haces la actividad, siempre que no sea a intensidad alta, obvio. ¿Por qué con síndrome de fatiga crónica es tan difícil hacer músculo? Tenemos bajas cantidades de coenzima Q10 y de producción de ATP, con lo cual vamos a tomar creatina, que en eso creatina tiene mucha evidencia en ello, y ya verás cómo te ayudará. Pero obviamente si no tenemos como la moneda energética para hacer musculación, es difícil hacer ejercicio, por así decirlo, pero es solucionable. Es complicado, pero es solucionable. Te digo porque en la clínica hemos tenido algún caso y es bastante interesante y hay una mejora bastante notable, ¿eh?, con la alimentación y con suplementación. Alex, ¿cómo combinarías la suplementación y cantidades para resistencia a la insulina? Uf, complicado, ¿eh? El tema... A ver, como suplementos te podría decir, las dosis sí que tendrían que ser más específicas, se tendría que decir cada caso cómo suplementarlo, pero la berberina funciona muy bien, que es un antidiabético muy conocido de muchos años. La cúrcuma también ayuda. La canela también ayuda. Igual que la metformina también ayudaría, pero la metformina es más fármaco. Desde los probióticos, y yo creo que no me dejo ninguno, aunque el omega 3 también ayudaría, ¿vale? Y las dosis, ya te digo, las dosis tienen que ser más, un poco más específico, viendo tu caso, analizándole todo. EA o MAPS. Considero que la diferencia tan pequeña entre EA y MAPS, o sea, entre aminoácidos esenciales y los MAPS, la patente MAPS, Master Amino Acids Patterns,
que no pagues 20 euros más por los maps, ¿vale? Patente map, ¿eh? Tómalo sea, que la diferencia es minúscula y el precio te lo vas a ahorrar el bolsillo, te vas a notar bien. Hola a todos, los que están incorporando. Ha sido muy improvisado, ¿eh? Este directo, la verdad. A ver, que no me tiro bien. Ya está. Vale. Consejos de alimentación con miofascitis. Todo, sobre todo tratamiento fisioterapéutico, y sí que puedes hacer algún tratamiento un poco antiinflamatorio, pero con la alimentación es difícil. Lo que haría es guiarme más un poco con algún antiinflamatorio oral, como podría ser la cúrcuma o jengibre, o incluso omega 3, que en tema de ligamentos tiene bastante evidencia, pero con la alimentación es difícil llegar a ser tan analítico, tan antiinflamatorio, ¿no? Aparte de la cúrcuma, el cromo y el ala también. Me he olvidado dos tops, es que hay muchos. El ala sí que funciona, obviamente, pero si te tuviera que decir dos, sí que es verdad que te diría el cromo trivalente, ¿vale? Y la canela, son los dos más efectivos para diabéticos, ¿vale? Pero la canela incluso puede ser en polvo, ¿eh? Gracias, Adri, por tus palabras. Te empezaré a seguir, ¿eh? Me parece interesante tu cuenta. Hola, Javier Acuña. Hola, Gonchi. Perdonadme el moqueo este de... No sé, ya sé que no es muy normal, pero... Voy... He pillado un poco de frío ahora, bajando a pasar algo bien. No sabía que hacía tanto frío aquí. Abro la cajita. La intolerancia a la fructosa no es de por vida. Normalmente viene dado por un sobrecrecimiento bacteriano. Y si solucionamos el sobrecrecimiento bacteriano, lo solucionamos, solucionamos el problema de la intolerancia. Nada, Juanjo, un placer. Vale, pregunta a la vista. Venía una etapa de volumen con problemas de hinchazón abdominal. Pasé a DEFI con protocolo de enzimas más aloe, más glutamina, más greens. Y remitió un poco, pero sigo con gases. Pues... Ya, chondo, que es un sitio conflictivo para bien. Veo mucho suplemento para una hinchazón abdominal, aunque sea una etapa de volumen, ¿eh? Probaría aisladamente hacer una dieta más baja en, sobre todo en fibra, ¿vale? Fibra insoluble, subir un poco la fibra soluble y aportar probióticos y glutamina, sin los greens. A veces los greens, el tema de tomar plantas como la hierba de trigo, etcétera, a veces pueden sentar mal. Entonces, cuando se toma tanto suplemento, a veces no sabemos qué suplemento nos está pudiendo sentar mal, nos está pudiendo crear interferencia. Con lo cual, me iría la glutamina, los probióticos y bajar el aporte de fibra insoluble, ¿vale? Y aumentar la fibra soluble para alimentar esos bichitos y probar con esos suplementos básicos, ¿vale? Una dieta con poco hidrato de carbono, a lo mejor tiraremos un poco más de grasas, que son más complicadas de digerir, pero también fermentan menos, y probaría por ahí. Pero es interesante tu tema, ¿eh, Pablo? Eritritol o stevia como edulcorante más saludable. Stevia, sin duda. Tengo preparado un vídeo que saldrá sobre enero. Te lo acabo de acabar de editar con... Bueno, he finalizado de dar el visto bueno al editor de los vídeos de YouTube, que ya veréis cómo cambia la cosa con este cambio, aparte de las portadas en editar los vídeos. Y es un vídeo de 30 minutos de la stevia. Quería hacerlo de 10 minutos, me empecé a enrollar y duró al final 30 minutos. Hablo sobre la stevia y ya veréis el porqué. Lo compro con editor, lo compro con chitón, lo compro con edulcorantes y ya veréis cómo sale ganando. Mariluz, estoy paseando y haciendo directo, resolviendo dudas. ¿Qué opinas de la distrona? Primero, todo está prohibido por la WADA desde el año pasado. Que tiene evidencia las disteronas en el aumento de la testosterona, ser un anabólico natural que aumenta el apetito en personas con anorexia, que no tienen apetito y que tienen anorexia. Anorexia son... La palabra técnica anorexia es ganas de no comer. Pues hay evidencia. Pero al ser algo que puede tener interferencias y se considera dopaje, no es algo que recomiende mucho. ¿Existe algo para reestructurar los nervios? Supongo para regenerar los nervios, sobre todo la dosis alta en omega 3 y el aceite de onagra. El aceite de onagra, igual que los MCTs, se han visto beneficiosos sobre todo para enfermedades nerviosas, como ayuda a regenerar sobre todo lo que es la capa nerviosa, la capa de ácido graso que envuelve la mielina, la señal conductora de la neurona, como ayuda a regenerarse. De nada, Pablo. ¿Lácteos inflamatorios? Juanjo, todo depende un poquito de tu alimentación y de tu patología. En personas sanas no les recomiendo quitar los lácteos. Recomiendo meter kéfir, a lo mejor no meter de vaca, que son a lo mejor los que pueden ser más inflamatorios. Y como
alternativas al lácteo puro y duro, si es por el calcio, que normalmente es el miedo ese, no tendré calcio, brócoli, almendras, espinacas, es que hay muchos alimentos con calcio, semillas de cáñamo, hay muchos alimentos con calcio que nos pueden aportar esa falta sin problemas, ¿eh? Hola Fran, ¿qué tal, amigo? No yendo, solo para decirte que tengo mucho flow con la capucha puesta. ¡Qué hater, Fran! ¡Qué hater! ¿A qué se puede deber la retención de líquidos? Mira, principalmente cuando hay una retención de líquidos, no en plan una persona, me noto retención de líquidos en el glúteo, me noto, por ejemplo, en casos renales, problemas renales, que hay una gran retención de líquidos por un problema, que hay una ascitis, hay una inflamación del abdomen y todo, se suele recomendar bajar el sodio y aumentar el potasio, ¿vale? Y incluso aumentar, pues obviamente, no llevar prendas ajustadas, no llevar cinturón apretado, no llevar ropa compresiva, etcétera. Y eso suele ya ser una parte que funciona bastante bien. Igual que hidratarnos bien. Si no nos hidratamos bien, no va a ser la mejor forma de solucionar el problema, porque nos tenemos que hidratar, bajar el sodio y disminuir el potasio. Vina. Vina. Que esta se me va con otras personas. Acaban de detectarme hipotiroidismo. Me han dado tiroxa, un alimento que debe evitar. Uf, es que estoy diciendo temas que me alegra, porque son temas que voy a tocar dentro de nada en YouTube. Y justo uno de ellos es cómo tomar el Eutirox y el hierro sin que haya interferencia. El Eutirox, hazte la idea de que tienes que separarlo del primer desayuno, de la primera comida, al menos si puedes una horita, para que sea efectivo, ¿vale? Porque tendrías que evitar, si no, en esa hora, tendrías que evitar café, té, huevo, fibra, o sea, no puedes hacer ningún desayuno saludable realmente. Y bueno, como alimentos que debes evitar, supongo nomás, yo te he contestado de la comida siguiente, como alimentos que debes evitar, de momento no evites ninguno. Luego hay alimentos vocígenos, pero si tú con el Eutirox ya lo solucionas y cambiando un poco estilos de hábitos saludables, no acá que quiten los alimentos. Si no mejora, pues oye, quita los alimentos vocígenos, como puede ser las legumbres, la soja, etcétera, ¿vale? Alex, gracias porque como comida densa, nutricional, con grasitas y sigo con hambre. Los dos alimentos que son más, los dos grupos de alimentos que son más saciantes son las grasas y la fibra. Con lo cual, probably fit, si ya no te sacias, intenta aumentar el aporte de fibra. Sobre todo también la proteína es muy saciante, con lo cual tenlo en cuenta también la proteína, añadir sin pasarnos una dosis de proteína que te va a ayudar a saciar. Y la patata es algo mágico. No fritas, ¿eh? A seguir yendo. Haciendo bici carretera, aparte de llevar unas barritas, de llevar barritas gel, de hidratos, ¿recomiendas llevar algún batido o barrita de peores? Yo los geles se los veo bien. Sí que es verdad que a partir de la hora y media, dos horas de intensidad alta, tendríamos que reemplazar un poco los hidratos, los geles con hidratos, solo con glucosa, con fructosa, que tienen que ir bien para activar la vía GLUT4 y meter un poco de aminoácidos, porque a partir de las dos horas, incluso a hora y media de mucha intensidad, empieza a haber degradación proteica, que siempre es normal en un entrenamiento degradar proteína y catabolizar. La cosa es que lo catabolices mucho. Entonces, si metemos ahí un poco de aminoácidos, va a ayudar a no catabolizar en exceso. Sigo hablando, aunque no me veáis. Tengo anemia y tomo hierro y vitamina D. Y vitamina D baja. ¿Qué alimentos me consideras me ayudan? A veces no leo porque estoy caminando y me ayudan a regular esas deficiencias. Vitamina D, sobre todo los lácteos enriquecidos y los huevos, ¿vale? Y cuando digo lácteos también digo bebidas vegetales que van enriquecidas en vitamina D. Igual que los pescados azules. Y hierro. Hierro, sobre todo, el tema del marisco, o sea, mejillones, almejas, que son altas en minerales, el hígado de animales, pero que sea hígados buenos, no hígados de Mercadona, que vete a saber todas las cosas que tienen buenas y malas, ¿vale? Y los frutos secos también tienen un buen aporte de hierro. ¿Cómo mejorar la piel atópica, alergia a los ácaros? Para alergia te recomendaría una dieta baja en histamina, y eso tienes un vídeo en YouTube que explica un poco cómo es la dieta baja en histamina y dietas para alergias, ¿vale? Y para la piel atópica, normalmente lo que hago primero es retirar el lácteo, como cualquier enfermedad autoinmune, y luego retirar el gluten, ¿vale? Con esas dos cosas ya se nota bastante mejoría. Normalmente, perdonadme que haga tanto spam, tengo en YouTube cómo mejorar tus enfermedades autoinmunes, que es el último vídeo que subí, y ahí te servirá la piel atópica, porque es una enfermedad, dentro de lo que cabe, autoinmune. Cajita, Alex, voy a ver la cajita.
Hola. Estoy leyendo la caja, ¿eh? Problemas del omeprazol y un complemento lo sustituya. El problema principal es que inhibes la producción de ácido gástrico, con lo cual el protector estomacal tiene poco. No funciona el protector estomacal, aunque es una mala, un mal apodo que se le ha puesto. No mejora la patología. Te quita un poco los síntomas, pero no te mejora ese problema. Sustituto, claro, glutamina, sin duda. Sin duda, una glutamina neutra. Tiene mayor evidencia y funciona mejor. Afectaría la presencia de gastritis crónica. Si no es con edulcorante, si es neutra, no. Y todo lo contrario, ayuda a la producción y a la captación de hidrógeno, con lo cual ayudaría a mejorar la sintomatología, a que se mejore la gastritis. Leo caja y luego leo preguntas que me habéis dejado, ¿eh? A ver, el aceite de colza tiene una mala fama debido a la adulteración que se hizo del aceite de colza hace unos años, ¿no? Que se hizo y fue algo que murió mucha gente. Es tan dañino que... Para mí sí, para mí el único aceite en crudo que es interesante es el de oliva virgen extra, ¿vale? O el aceite de oliva virgen. Y si podemos luego para cocinar, aceite de coco virgen. Fuera de ahí, pagar un aceite de colza que, aunque tenga un buen aminograma de omega 3, a mí no me parece tan útil como el aceite de oliva, pues prefiero aceite de oliva realmente que aceite de colza. Vale, de cajita creo que he acabado todas. Voy a leer por aquí. Coquina Madrid, tú eres una veterana, pues me alegro que te haya contestado. Club Curcuminas Power, me mola eso, ¿eh? Patata o boniato. A mi parecer, patata tiene mejor carga glucémica, ¿vale? Tiene un pelín menos de hidrato y de azúcar que el boniato, pero es que el boniato es otro top. O sea, uno u otro, pues los dos. Pero a mi gusto, la patata es que me encanta. ¿Yogur de coco tiene sentido o mejor otro alimento? Pues sí, yogur de coco tiene sentido. Encima los yogur, no hay los glumán estos, que llevan probióticos, me parecen tremendos. Merci, Mariluz. Ven por aquí, chaval. Sexo masculino, tema de bebida soja. Vale. Otro tema que toca en el canal. Me parece muy interesante. Y sí que a veces habían los falsos mitos de esto. Y a ver, nos tenemos que ir a la parte tiquismiquis, ¿no? La parte genética. La parte genética dice que tenemos un probiótico, una cepa, que se llama, que es capaz de digerir la soja, ¿no? Y se llama Equol. Si nosotros hacemos esa producción de Equol, la soja la toleraremos, la absorberemos y la toleraremos bien. Si no tenemos ese Equol, es cuando la soja puede ser problemática. Puede aromatizar y dar esos problemas hormonales como de feminización. Pero esa enzima, asiáticos lo tienen. Europeos y americanos lo tenemos muy poquito. Con lo cual, ¿puede pasar eso? Sí puede pasar. ¿Raro sería? También sería raro, ¿vale? Pero puede existir la persona que le siente mal y que le sea un perjuicio para la salud. Pero hablamos de gente un tanto por ciento muy pequeño, ¿no? Aunque ya os digo que a veces esa enzima se va generando más. Pero a veces cuando se introdujo la soja hace 30 años, que en Europa no habíamos tenido tacto con la soja, pues había mucha más gente que no tenía ese cuol y no metabolizaba ese fenólico, esa molécula fenol, polifenólica, que daba esos beneficios de la soja. Entonces, al final, incluso efectos negativos, ¿no? Y eso es un vídeo que hice, que me preguntaste, es interesantísimo, sobre mi opinión sobre la soja, y lo hice estando en Indonesia con un amigo, lo grabé una tarde y lo subí. O sea, que debe tener fácilmente 4 años, y pienso igual, ¿eh? ¿Cuántos gramos de proteína por kilo son recomendados para mujer? Persona sedentaria, 1,5. Tú debes ser deportista. Entonces, entre 1,5 y 2. En deportistas de Honduras se puede ir hasta 3. Depende, pero si tuviera que decir básico, 1,5. Pero me va a quedar corto con mucho. Y si eres deportista, te vas a quedar corto seguro. Con dos entrenamientos, uno de hipertrofia y otro de fútbol, a una intensidad media, alta, en los dos, ¿cuál sería la cantidad de hidratos de carbono al día recomendado? Hay papers que dicen incluso de 5 a 10. Si vas a competir, o sea, vas a hacer el partido, me aseguraría meter ese día menos 5 gramos por kilo. Si no, un día normal, entre 3 y 5, ¿vale? Pero tendría que analizar también si estás pasado de peso, no estás pasado de peso, estás en un normal peso, ¿vale? Porque podemos ajustar más para arriba o más para abajo.
trabajo en un gym 3 o 4 días, ¿qué comer entre una...? Justo te contesté, Vanessa, en los comentarios, en las historias, esta pregunta. Parece muy interesante, pero ya te digo, amilopectina, puños frutos secos y proteína. No entendí lo de la gastritis y la creatina, ¿podemos hablar más despacio? Sí. Pues mira, te comento, la creatina principalmente es una captora de hidrógenos, ¿vale? Entonces, al captar el hidrógeno, al neutralizar ese hidrógeno, mejora el pH estomacal. Y cuando hay gastritis es porque el pH estomacal se acidifica. Con lo cual, si nosotros tenemos una gastritis donde el pH estomacal está acidificado y con la creatina neutralizamos, o sea, mejoramos ese pH, mejoramos la gastritis. Por eso la creatina, la glutamina, mejora la gastritis. Tiene más efecto y tiene más evidencia la glutamina, pero la creatina también tiene evidencia. Siempre neutras y sin edulcorantes, que los edulcorantes sabéis que puede llegar a acidificar, ¿vale? Caldo de apio para adelgazar. Al final, un caldo, y discúlpame que sea un poco drástico, la cotín no va a hacer nada un caldo. Lo que va a hacer es tu déficit calórico al cabo del día. Tu cuerpo consume 2.000 calorías, tú das 1.800, pues ahí va a bajar de peso. Si metes el caldo, metes pasta de cognac, metes un té verde, va a ser lo mismo. ¿Me explico? Alimentación y suplementos y consejos para Hashimoto. Evitar alimentos vocígenos, ¿vale? Como he dicho, la soja y alimentos que no irían bien para... Que pones lista de alimentos vocígenos y te va a salir. Y lo que he dicho, como cualquier enfermedad autoinmune, gluten y lactosa van de la mano, con lo cual retiraros progresivamente y ves valorando cómo te va. Hay gente que a veces mejora poco, pero mejor dice, pues no me compensa, y hay gente que mejora mucho y al final acaba quitando. ¿Qué batido de proteínas recomiendas? Pues cualquiera que os pueda asegurar la patente. Dentro de la patente, las que prefiero son Glambia y Pro, o sea, la marca Glambia, patente Glambia, que es Probón, que la puede tener Life Pro, por ejemplo, lo tiene, o Arla, que es una patente un poco más económica y de muy buena calidad también, que la tiene, por ejemplo, Fish and Science, ¿vale? Son dos patentes buenas, y luego también tenemos la Carberry, que es la Carvelac, patente Carvelac, que algunas marcas la tienen como Amix, aunque Amix son los edulcorantes que utilizan hacer su fama, no me acaba de apasionar, pero también es una muy buena marca. ¿Qué leche para niños apta? Pues, te refieres a de lactancia, la Capricare es la única que conozco, Capricare. Lolita, hace frío, o sea, estoy el moquillo ahí, hace fresquete. ¿Qué opinas del calcio de coral? Pues Andoni, si te metes en los vídeos que hice hace 2 años, hablando del calcio, justamente recomiendo que el mejor calcio que existe en evidencia científica es el coral, el calcio de coral. Y eso hay una patente que es muy interesante, que es la que sale en Cursol, no, perdóname si me equivoco, que la ha sacado ahora Scientific Nutrition, que ha sacado un calcio que es inmejorable. Pues un calcio de coral que es el que mayor biodisponibilidad tiene de todo el mercado, o sea, es brutal. Hola Mónica, campeona. Objetivo, bajada de peso, ya sabes, lo que he dicho, déficit calórico, pero con cabeza. Si nos pasamos, no siempre más es mejor, y en este caso se cumple. Gracias por tu tiempo, es todo un placer. ¿Café son ayudas con déficit de hierro? Hostia, el café va a inhibir la absorción del hierro, o sea, si tomas hierro... Perdonad que aquí tengo a un Uruhai del Señor Anillos. Es un perro enorme. Déficit de hierro con fibra o con café, con los polifenoles y las catequinas del café, no va bien igual que con el té. O sea, que sepáralo si puede ser. ¿Yogur griego o queso fresco batido? Pues si tiene ingredientes, pero que es la leche pasteurizada. Y los probióticos, cualquiera de las dos opciones son buenas. Cualquiera. Pero el yogur griego, cuidado que hay algunos que le añaden azúcar y la lían. Pero si es leche y probióticos, perfecto. ¿Recomiendas derivados de la soja como proteína en veganos? Prefiero, como he dicho antes, guisante, enriquecida en BCAAs o cáñamo. ¿Vale? Voy a darle la cajita. Vale, preguntar, que creo que he contestado todo lo de la caja y todo lo de aquí. Me quedan 10 minutos para llegar a casa, o sea que aprovechar. Gracias, Black Red. Es difícil concentrarse paseando a un perro y que te ladre todo el mundo, ¿eh? Yo creo que todos los que ladran son porque son de Herbalife. Son de Herbalife, son asesores nutricionales de Herbalife y por eso me ladran, creo, ¿eh? Es un dato curioso.
Se quedó mi pregunta muy arriba. Manu, vuelve a preguntármela, que te la contesto sin falta, porfa. Que no la encuentro. Baños con tina con sales de Epson. Vale la pena, a ver. Las sales de Epson sirven para el tema de depuración hepática, ¿vale? Ten cuidado que son hipotensores y hay gente que les da bajadas de tensiones y se quedan croquis ahí. Funcionar. Sí que tiene algo de evidencia limitadita. Limitadita, pero tiene algo de evidencia. Lo que yo recomendaría siempre hacerlo con un profesional, porque es algo que se puede complicar, como tener una hipoglucemia o una hipotensión, ¿eh? ¿Con cuánta D3 te suplementarías? Es que depende, lo que he dicho antes. Si la tenéis bien en sangre, la tenéis entre 50 y 70, que muy poca gente la tiene, solo el 10% de la sociedad española, pues suplementar con 800.000 unidades al día. Si no, es que se puede llegar a suplementar hasta con 4.000 o 6.000 unidades al día, con tal de subirla cuando hay casos que está muy baja. Ayuno intermitente, 4 días sí, 3 no, por ejemplo, bien, sí, está bien. Todo depende si eso se adapta a ti. Yo no te voy a decir deja de desayunar por hacer ayuno intermitente, a menos que sea una patología muy concreta, en la cual diga, pues mira, esta patología se beneficia. Pero si te va bien el no desayunar y saltarte de desayuno, oye, adelante, no hay ningún problema, tiene muchos beneficios el reposar el estómago. Genial. ¿Consideras la homocisteína alta a 16? Hombre, sí que está alta, sí. Sí que está alta, tendríamos que analizar porque si te has hecho después de la menstruación, por ejemplo, que eso puede alterar, después de un entrenamiento muy fuerte, o has pasado un virus, eso puede aumentar la homocisteína. Pero sí, sí que está un poquito elevada, no exageradamente elevada, pero está elevada, sí. Paleobol, sus proteínas y su producto Elixir. Su producto Elixir, Black Reef, déjame los ingredientes del Elixir. De su proteína, la proteína Paleobull, el único problema es que lleva cúrcuma. Y si tú tomas una proteína para recuperarte, tomas cúrcuma, un antiinflamatorio, justo después de entrenar vas a inhibir la recuperación del entrenamiento. Con lo cual no tomemos antiinflamatorios ni antes ni después del entrenamiento. Si es como comida, oye, perfecto, me parece genial, una proteína muy correcta. No sé su materia prima, no la conozco, no sé si la indican o no, no lo conozco, pero si va con cúrcuma, que lo veo genial, que añadan cúrcuma, marketing a tope y está bien. Pero claro, después de entrenar no interesa tomar un antiinflamatorio, aunque sea cúrcuma. Me suplemento con vitamina C, 2000 miligramos día, magnesio, glucosamina, condritina, con condritina y magnesio para fibromialgia. ¿Qué opinas? Me parece bien, magnesio, tiene mucha evidencia. Glucosamina y condritina también tiene algo de evidencia como antiinflamatorio. Pero cuando acabes estos suplementos, deja la vitamina C, deja la condritina y la glucosamina y empieza con cúrcuma, omega 3, magnesio y creatina. Tiene mucho más evidencia para la fibromialgia, que es algo que he estudiado bastante porque tiene bastantes pacientes con fibromialgia y funciona muy bien. Endulzante natural, dieta baja en FODMAPs. Hostia, esto es un tema complicado. Me iría a la stevia, a la hoja de stevia. La única que se puede recomendar ahí. Y sucralosa en cantidades bajas, pero este día. Sí, Manu, Music. Normalmente las dosis de 3 gramos de vitamina C puede tener alguna razón, un momento puntual, porque se ha visto hasta pools de 5 gramos de vitamina C que se absorben, ¿eh? Pero la mayoría de veces no la utilizamos, con lo cual ir a dosis menores tiene más evidencia. Pero sí que hay estudios incluso de 5 gramos de vitamina C, o sea que se absorben, pero no le veo tanta utilidad realmente. Como antiinflamatorio y como antioxidante, mete cúrcuma mejor. Lechuga por la noche hincha, a menos que tengas intolerancia a la celulosa de la lechuga, no te va a hinchar. Son falsos mitos. Como las espinacas, para mí, nutricionalmente, son mucho más interesantes que la lechuga, pero la lechuga no es mala opción. Vale, cúrcuma también tomas, perfecto, Manu. Homocistrol y TMG, ¿lo recomiendas para bajarla? Hostia, ya al hablar de fármacos ya nos tendríamos que ir a analizar cada caso, ¿eh? Carmona, por aquí poco te puedo decir. Sí, cúrcuma, omega 3 y magnesio, y si le sumamos la creatina. Manu, vale, ¿cuál era tu pregunta? Vale, sí, magnesio, apunta ahí. Vale, sí, puede ser en un magnesio que sea absorbible, que no sea óxido de magnesio, pues perfecto. Magnesio quelado, por ejemplo, chelate magnesium. Creatina monohidrato neutra. Marca Creapur, si tengo que apuntar más fácil. Cúrcuma, ¿vale? Patente Novasol. Y omega 3, ¿vale? Que si puede ser con el sello IFOS, pues perfecto. Si no, un omega 3 que tenga alta concentración en EPA y DHA.
Guarda el vídeo, lo intentaré, Finder Woman. Ya he llegado a la casa, o sea, que ahora voy a preparar la comida este y a comer yo. Creatina interfiere en dieta keto. A ver, la creatina aumenta sensibilidad y aumenta la gluconeogénesis, porque activa el GLUT4. No creo que 5 gramos te rompa la dieta, no te, o sea, te rompa la cetosis, pero tenemos que tenerlo en cuenta, sí. ¿Vale vainilla para endulzar? Sí. Si es sin azúcar, que hay algunas aromas que llevan el glicerol y llevan la glicerina y llevan la vainilla, perfecto. De nada. Vale, ya le he quitado el collar al enano. Vale, pues familia, tapamos aquí que tengo que hacerle la comida a Odín y será difícil contestaros haciéndole la comida a Odín, que como buen hombre solo se cede una cosa a la vez. O sea que, bueno, contesto esta última que me ha dejado Carmen y chapo el directo y os lo intentaré guardar, obviamente. Siempre ya sabéis que me intento guardarlo porque creo que puede ser útil a alguien. ¿B12 en población general, en gente omnívora? No. ¿En vegetarianos y veganos? Sí. Y Carmen, buenas noches y muchas gracias a todos, chicos. Contesto la última. ¿Qué alimentos recomiendas para regenerar el cartílago? Hay un problema. El cartílago, esto tenemos tema de conversa bastante extenso, es abasal, no llega al vaso sanguíneo, con lo cual una vez se ha deteriorado, se ha degenerado ese cartílago, que normalmente suele ser por una proteína que degrada ese cartílago, se come ese cartílago por degeneración, que es la MBP4, es difícil recuperarlo, o sea, para no decirte imposible, al menos es un tratamiento quirúrgico. Con lo cual, intenta desinflamar, para eso jengibre y cúrcuma sin duda, que es lo que disminuye al menos esa proteína que se come el cartílago, que lo degenera, y cómo regenerarlo, quien te venda lo contrario, en plan de, si tomas de cartílago de tiburón, que te lo va a regenerar, evidencia cero, con lo cual que no te vendan la moto, ¿vale? Desgraciadamente no se puede recuperar porque, es como decir, quiero que me llegue un pedido de, yo qué sé, de chocolatinas al Amazonas, pero es que si el Amazonas no tiene carretera, posiblemente no te pueda llegar el pedido nunca, porque no hay manera de que llegue el pedido, a menos que una persona vaya caminando, cosa que no te va a llegar. Pues esto pasa lo mismo, si no tienes vaso sanguíneo, no te puede llegar el nutriente, no te puedes inflamar, porque el cartílago no tiene vaso sanguíneo, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias, y lo dicho, intentaré guardar el directo, ¿vale? Que así le puede servir a más gente, aparte de los 50, ahora 30 que hemos ido, ¿vale? Venga, un abrazo, familia, y muchas gracias a todos por estar por aquí.